Después de las semifinales del 200 metros libre en Tokio, Federica Pellegrini no pudo contener las lágrimas. Logró algo que ninguna nadadora en la historia había logrado. Hace 17 años, en el 2004, la Federica de 16 años de edad logró clasificar a la final con el mejor tiempo de todas. Aunque era muy joven, ya sabía controlar su energía. Con cada brazada, iba midiendo su esfuerzo y el de sus competidoras. Para la mitad de la prueba, iba en cuarto lugar. Cada vez que tomaba aire, a su lado derecho, lograba ver dónde iba conforme a su competencia. Iba calculando meticulosamente su esfuerzo para poder atacar al final. Federica se enfocó en la técnica desde muy temprana edad. Tiene una extraordinaria relación con el agua que empezó desde antes de que pudiera caminar. Dice que lo más importante es lo que hacen tus brazos por debajo del agua. Ella busca formar una L al principio de su brazada para anclar su mano y apoyarse mejor. La nadadora Camelia Potek, en el carril 1, era la más cercana de su lado derecho, pero estaba atrás. Y Fede se sintió que tenía a las tres nadadoras de ese lado bajo control. Al dar la vuelta para los últimos 50 metros, ahora veía a las otras cuatro nadadoras cuando respiraba. Lo dio todo para poder ganar, pero nunca volvió a ver a la nadadora rumana del carril 1. La adolescente se sentía feliz con su segundo lugar. Fue la medallista olímpica más joven de la historia de Italia. Ese año, fue la única medallista italiana en pruebas individuales de natación. Las ganas de seguir mejorando la llevaron lejos de su familia y de su natal Venecia hasta Milán. A Federica no le hizo bien el cambio, pero su espíritu era inquebrantable. Yo no sé si se tatuó el ave fénix o si por pura fuerza de voluntad le ordenó a las células de su cuerpo cambiar de color. Cuando le preguntaron que si no le dolía mucho el ponerse tatuajes, contestó: "El dolor saca el dolor", pensamiento que también usa durante su entrenamiento. En el 2007, 3 años después de su medalla de plata en Atenas, Federica rompió su primer récord mundial, pero como ya lo vimos en otro video, Laure Manaudou se lo rompió el siguiente día. Un año después, Federica le devolvería el favor a Manaudou rompiéndole su récord, pero esta vez del 400 metros libre. En agosto 10, durante los Olímpicos del 2008, Federica llegó a la final del 400 libre como la favorita, pero las otras gladiadoras estaban listas para el doloroso duelo. Laure Manaudou abrió más rápido que el paso del récord mundial. Después de los 200 metros, Katie Huff tomaría la delantera. Federica parecía que estaba en unas arenas movedizas con relación a sus competidoras. En los últimos metros, Rebecca Adlington arrebataría la victoria. Federica quedaría en un decepcionante quinto lugar. En solo 24 horas, el ave fénix renacería de las cenizas. Volver a una final olímpica en la misma prueba es casi imposible. Después de 4 años, tu cuerpo cambia, no importa la edad que tengas. Te vuelves más alto o más bajo, más fuerte o más débil. Tu mentalidad cambia para bien o para mal, pero lo que más cambia son tus rivales. La humanidad entera invirtió 4 años para buscar a las 8 nadadoras con la mejor posibilidad de dejarte fuera de la final olímpica. Federica recuperó su récord mundial en el 200 libre en la primera ronda de clasificatorias y después aseguró fácilmente su lugar en la final. Sus competidoras eran diferentes a las del 400, pero tenían la misma determinación. En el carril 7 estaba la ganadora defensora del 200 libre, Camelia Potek. En el carril 6 estaba la favorita local, Pang. En el carril 4 estaba Isakovic, que fue la única nadadora en clasificarse con un tiempo debajo de 1.56, aparte de Fede.
La Divina, como la llaman sus seguidores, no solo volvió a una final olímpica, la ganó con un nuevo récord mundial. Se convirtió en la primera nadadora italiana en ganar una medalla de oro en la rama femenil. Su carrera ya era histórica para su país, pero el impacto que tendría en el mundo de la natación apenas estaba empezando. En los siguientes 17 meses, rompería 3 veces el récord mundial en el 200 libre curso largo, 2 veces el de curso corto y 2 veces el récord mundial de 400 libres curso largo, convirtiéndose en la primera mujer en nadar por debajo de los 4 minutos. En octubre del 2009, Alberto Castagnetti, el entrenador de Federica, a quien consideraba su segundo padre, murió después de una operación de corazón. Después de que se prohibieran los trajes y con la tragedia de su entrenador, muchos creyeron que sería el fin de la carrera de Pellegrini. Federica se quedó a entrenar con el entrenador asistente Stefano Morini, pero los resultados en el Mundial del 2010 de curso corto no fueron satisfactorios. Entonces decidió irse a entrenar a París con el exentrenador de su rival francesa, Philippe Luca. Philippe es uno de los mejores entrenadores del mundo. Es conocido por lo estricto y exigente que es con sus nadadores. Sus lentes oscuros son igual de famosos que él. Los críticos de la reina del 200 libre se quedaron en silencio cuando el ave fénix renació de nuevo. Logró una doble victoria en el Mundial del 2011, en el 200 y 400 libre. El grupo de fans de la Divina se volvía cada vez más grande. En el 2012 volvió a las finales olímpicas del 400 y 200 libre, pero en ambas quedó en quinto lugar. En el 2013, seguramente por la desilusión en Londres, Federica anunció que ya no quería nadar los eventos de estilo libre, que se enfocaría en el dorso, pero al último momento se arrepintió y se inscribió al 200 libre. Quedó en segundo lugar, atrás de la superestrella norteamericana Missy Franklin. En el 2014, Pellegrini ya no quería estar lejos de su familia y de su país. Decidió salir de Francia e irse a entrenar a Italia. Federica se llevó consigo al entrenador asistente de Philippe Luca, el italiano Matteo Quinta. En el Mundial del 2015, le logró ganar a Missy Franklin, pero no a la nueva estrella norteamericana Katie Ledecky. En el relevo de 4x200 estilo libre, Italia iba en la quinta posición cuando el ave de fuego entró al agua. Rebasó a 4 equipos y logró conseguir la única medalla mundial de relevos de la historia de Italia en la rama femenil. En el 2016, Federica logró clasificar de nuevo a la final olímpica del 200 libres. Se sentía confiada, había entrenado bien, quería recuperar su título olímpico en esta prueba. En la mitad de la prueba, Emma McKeon tomó la delantera, seguida de Katie Ledecky y de Sarah Shuster. Federica iba en último lugar, incrementó el esfuerzo y empezó a dejar atrás a algunas nadadoras. Pero no logró alcanzar a las tres líderes. Quedar fuera del podium le dolió mucho. Una vez más, se convirtió en cenizas. 4 meses después, en diciembre del 2016, el renacimiento sucedió de nuevo. Ganó el 200 libre en el Mundial de curso corto y se quedó cerca de su propio récord mundial. Le ganó a Katinka Hosu, pero ni Ledecky, ni Sjöström, ni McKeon estuvieron presentes. Se tuvo que esperar medio año más para enfrentárseles de nuevo. Ledecky entró a esta final invicta y parecía invencible. En toda su vida llevaba 12 pruebas internacionales nadadas y las 12 veces había ganado. En un déjà vu, Ledecky y McKeon volvieron a tomar la delantera en la primera mitad de la carrera, como lo hicieron en el 2016. Pero ahora, Fede las tenía más cerca. Faltando solo 50 metros, McKeon y Ledecky seguían en la delantera. En los últimos metros, la Divina usó de combustible las memorias de cuarto lugar en Río. El dolor saca el dolor. Un año después, en el Mundial de curso corto del 2018, Titmuss, Comerford y Hemskerk dejaron a Pellegrini fuera del podium. En el 2019, a sus 30 años, Federica volvió a entrar en una final mundial. Arianne Titmuss, Sarah Sjöström, Sjöbjörn Hoge eran ahora las jóvenes favoritas.
ninguna nadadora pudo contra la experiencia y la velocidad de la veterana. Al principio del video les dije por qué calificar en una final olímpica después de 4 años es casi imposible. Calificar a una final en más de 3 Juegos Olímpicos se requiere talento, habilidad y trabajo duro en los niveles más altos. Solo existen 25 personas en toda la historia de la natación con 4 finales olímpicas o más. Y si consideramos las pruebas individuales, nos quedamos solamente con Thiago Pereira, Ryan Lochte, Christy Coventry, Leslie Jones, Kosuke Kitajima y Peter van den Hoogenberg. En los Olímpicos de Tokio del 2021, Federica logró algo que solo Michael Phelps ha logrado: calificar por quinta vez a una final olímpica en una prueba individual. Según Federica, su longevidad se debe al grupo de personas que la rodean. No solo su familia, sino su entrenador, su psicólogo, su nutriólogo deportivo, su fisioterapeuta, el médico de la selección y sus fans. Ver a los nadadores nuevos en los Olímpicos significa progreso. La aparición de nuevos nadadores es el presente y el futuro del deporte. Fue increíble verlos nadar este año, pero ver a nadadores de vuelta después de 4, 8, 12 y hasta 17 años revela algo más grande que el deporte. La vida pasa rápido, pero no pasa sin dificultades. Para algunos, el deporte puede ser algo mundano. ¿Por qué si hay tanto sufrimiento en el mundo le ponemos tanta atención a algo sin importancia? Federica Pellegrini es la máxima inspiración del por qué es importante usar tus talentos. La carrera de Federica, la divina Pellegrini, señala verdades de la propia vida. No solo importan los resultados competitivos, sino el proceso y la colaboración. La felicidad que ocasiona el fruto del esfuerzo se contagia a los más cercanos. También se puede compartir con miles de personas, pero sobre todo, que el dolor saca el dolor. O en otras palabras, tu esfuerzo ayuda al sufrimiento. Si quieres visitar nuestra página web, da clic aquí. O si quieres ver otro video, da clic aquí. Nos vemos ahí. Nada rápido.